Mucho daño la gente de oruga baja de parte del señor Sante, pero parecía el señor eh, Godicín para descontar por ahí por la espalda. Llegaba rápido Godoy sin tenemos uno versus cuatro, rodrica oh, que no puede contra la perra. Muljas no se lo esperaba tampoco. Estaba tratando de buscar el resquicio para plantar la C4. La oruga necesita convertirse en mariposa. Oh, rayos, ya volvió el español, el neutro, no, no lo sé. <laughs> ¿Qué onda? E acá, ¿Cómo estás, F? Ya, te tenemos antes de lo previsto. Y bueno, llegué llegué <laughs> un poquito antes de casualidad en realidad. No este... Estamos todos acá igual. Eh, no sé si tienes ya la data. Estoy adentro, este, estoy adentro, estoy adentro, adentro mirando recién este cómo van corriendo para adelante los de IG Store. No sé si decirle IG o decirle Yugi. YG Store. <laughs> YG Store Argentina. Eh, oh. pero para los que no vieron, ¿eh? miren el lobito de Oruga. Es buenísimo. Es, es buenísimo. Es muy man. bueno, boludo. Yo muy bien. Está muy lo, bien. Lo había visto en otra perspectiva, pero después me fue en cuenta que era una oruguita. Y que tiene la cabeza oruguita. como. No sé si se acuerda de algunos de los videos esos de esos de Source animados que, que, que tenían, no sé, sí, sí. en el tiene un auricular y tiene una claro, con eso 17 sí, sí. ¡Es buenísimo! Sí, 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 está muy bueno. Bro. No sé si le enojada hicieron ellos encima. o cómo es, pero la verdad es que... Como que... Es como todo. Y, uh, un tiburón de Isurus, enojado. La calavera, enojada. La oruga, si es una oruga enojada. No puede Pero No, no, tiene la, la mirada de como... Te voy a reventar a tiros. Sí, también, te pero... Te mira y te dice. Lo siento más macanudo, como no sé... Como más Obviamente, amigado. porque es una oruga. Claro, sí. Una oruga <laughs> con auriculares y ramujas se lo lleva muy fácil a Rodríguez. Casi sin verlo. Pero. Pero sí, es como que los logos tienen eso. No todo, lo viejo. Que, todo lo que pongas en el logo tiene enojado. Y el gordo Riley se lleva al segundo. El tándem de Olap funcionando en el momento para ir gestor. Para parar el primer bui Y también hay AWP, pero Frenro no, no lo vi salir a piquear en ningún lado. Ahora está esperando su momento para brillar. Dando el ángulo hacia el conector, si no me equivoco. Pero ya que no hay nadie parado por ahí, no, no va a poder sacar provecho. Ya en el comienzo de la ronda, los primeros segundos, quedaron 3 contra 5 y vemos como un ingestor que antes estaba rusheando bastante yendo a buscar el frag. En esta primera ronda Uy, se lo tomaron un poco más en serio. lo único que estoy pensando es que si la final es el domingo, vamos a ir haciendo la previa con Fernández del viernes. No, uh, te, ¿te, te llego ll ll al domingo, casteo el vómito directamente. Es... Bueno, de F en la no, reposiciona doble más triple para él le queda el más difícil es el auper pero no tiene problemas para lidiar con el 4k del gordo riley 4 a 0 también para el gestor Perfecto, perfecto. Nosotros estamos pidiendo a la gente que comparta, que RT, que pongan los grupos, pero yo me olvidé hacerlo así que lo acabo de hacer. Es verdad, yo no lo hice. Tiramos un RT al, al post de, de tweet que hizo la gente de una más que nos maneja en las redes sociales en Debian Esports. Eh, que nada, puso la imagencita muy linda, obviamente hecha por eh, Real Guns. Eh, y nada, la bueno, ahí está, eh, de rechupete. Tenemos la ronda número 5, bueno, recién en el arranque. O sea, ya hay 300 personas en el primer partido. Primer partido y esa loco, es la buena onda de ellos. O sea, te está dando a conocer, el... viejo. Y bueno, y, y, y si seguía avanzando más gente te va a ver todavía. Tenemos la ronda número 5, cuidado con Refuser que es ya la primera. Segundo también para él, triple kill con la ayuda de sus compañeros del señor eh, Godoy que aparecía por ahí. Solamente queda para sobrevivir Santec. Le cae el incendio, el le va a parar de pecho, le prende fuego mi casa. Ya sí. <laughs> no. La cola y el perro. 5 a 0, muchachos. Bueno, vemos como Ramulja le gustaba más la skin de su compañero, la Simovie intercambiaba su AP por el del piso. Como saben, siempre, gente, la Devion se puede anotar cualquiera que haya pagado una simple llave del counter, una con la cabrisa, una cajita y te dan skin 96p. Para bueno, ser más precisos. una coca Menos... de letra y cuarto en Buenos Aires, acá en Mar del Exactamente. Así que si hay algún equipo que no tiene tanta cancha, tiene tanta experiencia, que no tiene tanto nivel, es normal, es para eso las Devion, para darse a conocer, para practicar, para medirse con los mejores de la escena. <laughs> ¿Para que te trae jardín en el primer y, mapa viene a, y te pushe a ratas con AWP. Pobre Rodrica. Pero bueno, es así: para que se midan, para que vean qué nivel tiene la escena, para, para que vayan a divertirse también. Divertirse, considerarse como equipo si es que quieren, o pasar un buen uh, rato con amigos. Ese fue un buen trailer. En el eh? caso que, del equipo mío que anoté con unos amigos. Epa. 100 por Yonikwa que se lleva uno más y es 2 contra 3. Es posible el 2 contra 3. Hay que ver si el AWP puede hacer otro pick. O si Ramulja se encuentra el gap antes. Por las espaldas viene corriendo. Bello, refuse ¿no? pensando que ya habían pasado. Raro porque sus, bueno, sus compañeros estaban de liga. No podían entrar demasiado, es verdad. Y uno de los jugadores ya había pasado al site. Así que pensaron que los dos habían pasado al site. Pero no era así. Ahora Yenikua cambió de arma. ¿Va para el site de Ben o va a ir para medio? Interesante. ¿Cómo se va para medio? Se llevó. No va jamás, pero su compañero cayó en el proceso y eso complica un poco las cosas. Inteligente Brug, rapidísimo, rotó. te lo va a encontrar, lo agarra de ah. no, no distraído porque más o menos estaba mirando para ahí, pero no se lo esperaba, eso seguro. 6 a 0. Cafecito dice cuál es el price pool y eh, si la de se nos queda chica, claramente, claramente, porque estamos dando 250 dólares. Eh, en premios ah, sí, total, más, más las llaves que son 42 llaves. Así que sacar si las cuentas son más de 300 dólares eh, en premios a repartir. Obviamente, tratamos de dar muchos premios, pues son muchos equipos. Entonces, que no sea toda la plata para el ganador y motivar a los equipos que quedaron cerca de ganar. Ronda número 7: tenemos con Ramón, que se llega la kill de DP El repick que no era muy acertado, 11 días quedaba, pero Bruja aparecía para corretear. Le cool, queda una doble incendiaria muy buena. 360 claro, dólares casi de, premio, de Pulse Price. Hermoso. Si contamos todo. Y, con, y esa, o pagando 20 pesos por jugador. <laughs> La Nada. Es una banda Menos. Es, es, menos es dos boletos de sumo, no, ni siquiera dos boletos de sumo. Cuatro, uno. sí. Cuatro versus ¿Un viaje, uno. A ahí va. Rodríguez queda solo, empiezan a full outear ese humo. A ver, se si puede infiltrarnos. Claro, el baitero era perfecto. Estaba saliendo mirando al de jungla. Había uno más pegado por ahí. 7-0, arranca fuerte. Gente de IG Store, recordemos que este es el Grupo 8 Así que hay muchos partidos que jugar todavía Bueno chicos de IG Store, que, que es un equipo nuevo Que volvió Ramuljas, volvió el Gordo Riga de competitivo Y es un equipo reciente, pero es un equipo con historia Que ya ganaron torneos algunos jugadores, que participaron de muchos otros Es un equipo con un gran nivel Solamente le falta un poco más de calle, un poco más de recorrido juntos Que no lo tienen pero es un equipazo que le puede dar muchos problemas a, a muchos de los SID que, que están anotados en la competencia. ¿Te acordás, F, en un momento que con Kylie Origodio siempre le ganaba algún top? O sea, antes de. ¿Eh? Sí, siempre le daban peleas, ¿sí? Uh. sí, sí, sí. Es más, y, y siempre le jodían la clasificación a alguno, me parece. Sí, ¿no? por eso. También. Sí, me acuerdo. <laughs> tipo, ya están eliminados. Bueno, te gané. Jodeste. <laughs> Y bueno, vemos a Fremro ¿Cómo lo agarra yo como que ya se pasaba de confiado, ¿no? Ya corría ratas, no caminaba, hacía todo el ruido y el riddle 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 aprovechó lo mismo, ¿no? Un compañero que adelanta, entonces aprovechó. Pero solo no puede te puedo hacer uno por uno con esa infiltración. Esto sale todo a favor de Oruga Gaming, porque ahora Igestor, a menos que lea muy bien la jugada, va a tener que defender 3 contra 1 o 3 contra 2 el site. Al parecer va a ser un 3 contra 2 y Bruja está más que adelantado, más que atento. No lo esperaban y se lleva 2, se lleva 2. Buen trabajo por parte de Bruce, que si no se hubieran cumplido las cosas, se hubiera sido un uno por uno solamente. Las latas que van cayendo para molestar, pero a Refuse no lo molesta, empieza a pasar, no se lo espera. Prem, llegó a reaccionar, pero no pegó en la cabeza. 8 a 0. y Acá sigue. es la decepción porque no hubo el 7 a 1, listo. No hubo el 7 a 1, es verdad. Es verdad, es verdad. De Chicos, Chicos, se terminó la devion. Otra próxima. cosa, hay muchos equipos, esto va para los equipos anotados, si en algún momento escuchan la transmisión o los que todavía no están jugando, si están mirando el partido. Si pierden un primer partido. No dejen de jugar, porque hay muchos equipos que se desmotivan y después dan vuelos los partidos. Y eso, no, por eso arruina no lo hicimos un free. poquito. Claro, no lo hicimos free. Pero hay equipos que se desmotivan, pierden uno, pierden dos, y después el, el tercero y el cuarto no lo juegan. Jueguen todos. es el a es que darle la clasificación a y, alguien. Además, es verdad, pueden arruinar el pase a alguien todavía. Así. Claro, no o sea, si están complicados. Ya el no. último, y bueno, antes de que hoy me llevo uno a la tumba conmigo. <laughs> Seguro <laughs> que le ganamos. Estos perdieron los dos anteriores y le claro, ganaron. Es, 19-15. Es y y de nada <laughs> después a, a uy guarda con la punta <laughs> número 8 que no te imaginas tenemos a Jonico que ya estaba esperando claro pues estaban jugando muy agresivos excelente en la lectura de parte de Jonico que esperaba que adelante nuevamente esta vez es está muy bien parado atrás del humo salían los jugadores de Lumo Que están simplemente en el forzado sin problema Yokogawa los uh. descontaba Está nah, bueno el... Baiteo porque Yonico había descontado en la otra punta pero no perdió nunca el foco eh, y, y además salieron separados si salían falta juntos. una una pop flash una pop claro, y opa. salir juntos fueron de uno si se si dieron cuenta si... Sí, 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 Fremro si puede... revertir Entiendo. un poco. Yonico también está por ahí. Lo acaban de ver. Fulauto, yo full auto, Yoko Boa en 3 de vida. 4 kill para él. Solamente que un jugador es Fremro. Podría ir para las eh, mejores jugadas de la Debian. Quizás vamos a ver qué puede hacer Fremro. Que está totalmente rodeado. Y sí, Kevin ya claramente marcaba el error de la gente de Oruga. Sin embargo queda este señor, este muchacho... Que tiene esperanzas porque Yoko está en 3 de vida. Sin embargo, la perra, muljas... No se la va a hacer fácil. Corre rápido para medio. Llegará a rear la gran Staraka Bolt. Porque tiene que pegar toda la vuelta. Piquearla hace cuatro. Encontraron a un que si bien está un tiro. A pasar la de acá cuesta ele. pegar. A ver, a ver si lo puede encontrar. Chocobo lo va a dejar pasar. Y va a tener absolutamente toda la ventaja. Excelente posicionamiento de Jokobo, Que se lleva a la en cualquier momento. Con una balita. 9 a 0 para la gente de IG Store. El error ya fue marcado. Porque viene ahí quizás más oportuno salir en vez de todos. Con timing medio distanciado y en fila todos uno pegado al lado del otro para que no haya chance de que los cuenten a todos juntos. ¿no? Sí, cuando salís de un humo te están esperando... Bueno, ¿qué, qué está pasando ahí? Hicieron un, una hoguera de, de armas sí, sí. de fuego en CT. Lo que pasa es que es si le salen todos juntos... Tiene que tratar de bloquear a distintos lugares. Y es más, al intentar bloquear muchos lugares, termina disparando a veces al medio el jugador. Y no se lleva a ninguno. Pero a salirle uno por uno. Se muere uno, voy yo. Se muere este, voy yo. Y es como que... La tiene toda fácil, yo. Opa. Pero bueno, buen flick por parte de Frenro. Que... Bueno, en la, la ronda anterior no se dejó Mira, eliminar con pelle. facilidad. Terminó perdiendo la vida por parte del tiempo. Y un juego que está afilado, Ramuljas esperándolo oh. y vengando a su compañero. Cuatro contra cuatro, ¿eh? Van a avanzar al side de A, tienen que moverse. Buena molotov. todos se mandan por el humo. Refiuse llega uno. Ramuljas. Otro. Llega el trade. Doble kill por parte de Axel. Pero todo su equipo ya cayó. Y queda uno contra dos. No, queda uno contra uno. Opa, opa. Uno contra uno con Ramuljas. Recupera el dispositivo de C4. Y Ramuljas le cantan que está un poco tocado y por eso saca la de K. Pero de un solo tiro de K, si está muy lejos, no lo llega a matar. Es verdad. Así que vamos a ver si Axel para tiene CT. la oportunidad se Tiene que ir para CT. Va para CT. Revisa justo Revisa, ah. Ramuljas y ahora lo va a intentar shootear, Hace el fake. Mm. No, planta directamente. Ramuljas no compraba, de todas formas. No salía corriendo a impedirlo. Sigue sí, buscando mm. el jute. Axel que mm. se para y me muevo para acá, me muevo Ay. para allá. Estaba bailando la tarantela, Sigue avanzando con la Desert. Se lo va a encontrar en cualquier momento. Escucha, Simple. cambia de arma, tira el fuego. No, ¿por qué? Es... El sonido. Está puro. No, en realidad se tiró la mole para, para cabecinha y como tiró la, el de perra Ramuljas por el sonido, miró a triple ah, sí, sí, sí. Y, y bueno, se comió el baiteo de simple, pero... Casi. Más sutil. La ronda soñada. NT igual, ¿eh? NT para la gente de... de casi, Wuhan, casi. Que... Te digo, P no está faltando, buenos ¿eh? de Ramuljas no fue intención de fake, fue intención de agarrar un rifle de asalto del piso. Para pero no, pero manapé. me fliqué la, la cámara para triple, no tiró así nomás. No apretó la E. ¿Sabes qué? ¿Viste que, que resucitamos jugadores? En el chat está Ajá. RPK, admin de SXC que nos ayudó en el 2015, chabón. Uh, muchas, muchas gracias. Eh, atrasada, ¿no? Ya ah, no, pasaron no, un par de viado. años. Ay, cuidado con el señor. Vos decís que se lleva la primera kill, le costaba, bueno, 82, 92 de vida. Pero igual está más que atento, de para llevarse varias bajas. Quedan solamente dos jugadores, Ronro y Rodríguez. Vamos a ver si puede plantar c 4 de sombra. Lo ve, tiro tiro, ir. Ramulcas, casi le costaba la vida. Sigue achicando. Ramulcas busca el ángulo para alguno. Y justo recargando. Ya tenía Fronroy también al segundo. Peliente movimiento de parte de este jugador que acaba de finalizar la ronda anterior también. 11 a 0. Rapidito para la gente de eh, Yugi Store, como le digo yo. On fire. Terrible, 11 a 0. Ahora vamos acercando de todas formas a las 23, que estaba anunciado el segundo partido para esa hora. De todas formas, no se impacienten que al término el partido, a pesar de que esté empezado, vamos a pasar por ahí. Un saludo para Johnny. Y. Nada, quizás demora en, en empezar el próximo partido, unos 10 minutitos. Y nos da tiempo a agarrarlo del principio. Oh, Johnny, que se mandaba y no conseguía. Tenía el timing todo para poder eliminar a Yoko. Pero Yoko se da vuelta. Se reposiciona y se lleva uno. Uno solo porque Brux se llevaba dos y conseguía el trade. Aparece el Riley really para llevar su uh. más linda bala por parte de Sanhek. Lo manda a dormir, pero Ramur hace un paso adelante, ya lo estaba esperando a la posición. Salva a su compañero y con eso consigue el 2-0. Oh, bueno, tremendo. Muchacho. Sí. ¿Querés, ¿Querés que te, te deje un ratito descansar, Clover? Mira, pueden llegar vale. a hacer cuatro rondas o, o alguna que más. Vale. Est estaba mirando, estaba leyendo chat con la gente. Eh, es, es increíble que haya casi 600 personas, Clover. ¿En, sí, ¿qué ¿En qué momento? Ah, ¿Qué momento? Johnny. No puede ser. Ah, <laughs> tenemos una ayuda de Jotita Ramulcas que trataba de hacer el tiro en medio No podía pasar sobre ningún jugador Tenemos a Bruges que ahora sí va a romper por el humo Revisando, encontraba aquí el de, de Axel mis En lo que era el sector de Underpass Y tenemos acá a Rodrika Haciendo el tiro sobre medio Estaba descontando la vida de Bruges También perdía al gordo Rilly Atención, Ramulcas cerraba un tiro Eso es noticia Deja esto 3 contra 3 A reposicionarse entonces la oruga a tratar de buscar esa primera ronda. Esa primera ronda que se le viene negando. Algunas fueron un poco parejas. Vienen las rotaciones para tratar de finalizar esto en el side de A, donde va a estar corriendo justamente Ramulja. Si bien tiene AP, está a rango de un tiro en el hombro de cualquiera de las AK-47s. O por supuesto, ganar ese 1 versus 1 Rodrica. Sandhek es el que viene encarando para Caverna. Tratando de buscar esa primera ronda, la bruga... Y gestor que quedaba con Refuse, con Shoko y con Ramuljas en 18 de HP. Atención, eh, Ramulcas muy finito mirando hacia la salida de Palacios. Ya venía para ayudar en este site de Uy, A, el, el señor Refused. A ver, a ver, en la entrada con latas, entonces empiezan a caer, empiezan a tapar para CT. Busca a Rodríguez el tiro, lo va a encontrar, lo va a encontrar sobre Refused. 3 contra 2 ahora, Ram Ramulja, que tenía que dar unos pasos hacia atrás, no se ve nada por el, humo, pero por el tiro. Te le dirigido a la cabeza. Y ahora van a tener que piquear ese c 4 de Ramulja, que le complica la ronda y venían por las espaldas. ¡No! ¡La reacción de Fremro! ¡La reacción de Fremro! Se asustó, se asustó y se le puso en el medio de la frente a Yuko queda Ramuljas uno contra dos, estaba perfecto el rodeo va a plantar, va a plantar, no, no va a plantar nada, suma. porque Ramuljas, sí, si bien si bien llegaba a plantar Ramuljas pegó el rodeo, excelente lo de Frenbro, que fue una reacción absolutamente exquisita no le alcanza, porque Ramuljas leyó la ronda varios pasos antes y esto se pone 3 a 0 Era Un sequile, eh. ojo 13 a 0 y bueno, se quedaron con que Ramuljas estaba en CT, había un humo que no les daba información, no lo escucharon rotar y terminó agarrando los infragantes de espaldas a los dos y quedó siguiendo. La número 13, vital El arma de... de Godoy. La primera, Godoy saca la escupita, doble barril. explicadísimo Última ronda que voy a estar por acá. Ya se me hicieron las 11. Tengo que jugar mi partido. Vamos a Clover. Vuelve el Clover. Descansó. Una ronda nada más <risa> <risa> Le No, el Drilling Se lleva dos Adelantó Ratas y se llevó doble kill mía. Mientras yo estaba mirando a Ramul Que veía la feed como escaesas se explotaban Encuentra la información del tercero, Yonico consiguió una baja Sant... Consiguió la segunda 3 contra 3, cuidado 3 bueno, eh. contra 3 Y Santi con el AWP Ay, eh, Puede tener chances ¿Viste, Juniqua, que quedaba en 13 días y aún así seguía piqueando. Esta vez va a tirar el humo, a ser un poco más precavido. Refuse que tiraba el culauto Pero Yoko Wow podía eliminar a Sant. dar que se adrepe haciendo daño. Sin infiltró, es Cuidado que puede agarrarlo mal parado. Sí, sí, sí puede A ser, varios eh. jugadores. Se encuentra el uno, primero lo elimina con facilidad. El segundo viene por las espaldas. Se llama Ramuljas. Con la ¿Y eso de... que ¿Lo escuchó o lo escuchó que le tiró o le estaban apareció, hablando en el TS? Me pareció que lo había escuchado, pero sí. Andá a saber qué estaban diciendo, le estaban cantando, no llegó a escucharlo. Y Rodríguez uno contra dos y otra vez la oportunidad de conseguir la primera ronda para Oruga y gestor dominando por completo hasta el momento pero hay unas rondas que, que les está costando ahora le quedan 27 segundos esta ronda es ganable es ganable 14 es la ronda del honor uno contra dos es uno contra uno porque tiene que rotar el otro jugador. Si consigue el kill antes de que se dé cuenta de que es el site de A, ah. el jugador del site de B lo va a encontrar acá en el refuse y ¡ay! Ah, Qué cerca que estuvo, 46 de vida, casi. Oruga podría tener muchas chances de llevarse la ronda, pero pone el 14 a 0 y me despido momentáneamente. Dale que suerte bien. en el partido. Gracias. En... Bueno, hasta los casteres cuando la vi, no imagínate la manija de Dios. <laughs> ¿Se, un que se había? dan cuenta? ¿Se dan cuenta, loco? ¿Se dan cuenta? Ay, qué ¿Y Giro que bien. apareció o me un suplente? Porque Giro tiró la de humo hace como. No, cuatro no horas yo creo que Giro ya. Debe estar muerto. <laughs> Después le contamos a la gente que es la de un para los que recién ingresan por el juego de Johnny. ¡Apa! Ya tengo la primera kill de Rodríguez Aparecida también por ahí Sante, que es el 2 por 1 que es Real. Vamos a ver si sí puede echarse una más. Tremendo, le vuelve la cabeza. Bueno. Sin problema, Ramulka se escapan para plantar la bomba en el site de A. La es que caía un poquito random para Jungla, pero va a cumplir su cometido, aunque con un gap bastante propenso para Nexo. A plantar, Rodrigo no para de achicar. Está escuchando el de Ogeon, que creo que ya se está dilatando por el sonido. Guarda que se puede complicar esta ronda. Igual tremendo. Un auto de parte de Rodrigo. Triple kill para él. Solamente queda un jugador. Es Brook. Y hasta uno versus dos. Todavía no pudieron plantar la C4. Está costando no. mucho a la gente de Oruga. Si bien las, las kills se, está dando, se están dando y demás, plantarse cuatro. Asegurar la ronda en el post plant. Ahora lo van a hacer entonces Antec, eh, Cubierto por su compañero. Rodríguez se no queda ahí de juego. Ay, 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 Cuidado con Nexo. Están pensando Tío. que está haciendo el flanco, pero no. Rodríguez, excelente. Bien. La frutillita en el póster para la ronda de Oruga, que finalmente se dio con 4 kills de parte de Rodríguez. Tenemos el 14 a 1 fuerte para IG Store, pero no imposible para Oruga. Bien, Rodríguez, ahí sacándose un poquito este, la, 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 la mala vibra, ¿no? Cuatro kills en esta ronda, corriendo para adelante, este, marcando la diferencia y consiguiendo esa primera ronda para su equipo que se le venía negando desde hacía rato. ¿Sabes, Clover, que yo que llegué un poquito más tarde, recordame, ¿qué grupo estamos? Estamos en el grupo 8, el último grupo. Perfecto, en el grupo de Rejected, ¿no? Exactamente. Uf. Va a estar lindo, ¿eh? Me, y gestores, me, me interesa mucho, sí. Y que estará contra el Chiquito va a estar bueno. Señores señores, atención que esto va a continuar en la ronda número 16. La primera de cambio de lado. Oruga conseguía la primera y ahora están en igualdad de condiciones. Es la ronda de Pistol... Es la primera de cambio de lado. Bruje viene avanzando por aquí. Parece que IG Store no se va a dar con muchas vueltas. IG Store Argentina. Van a tratar de pasar hacia el side de B. Caminando por ahora. Y ahora sí a correr. Justo caía la de esto. Excelente. El select del timing. Daño sobre Yoko y sobre Refuse. Van a tratar de pasar sobre el side B. Tenemos a Axel que va a encontrar a uno. Se complica con el segundo. Si quiere el segundo. Finalmente cae en manos de Bruj. hay uno más para defender desde Forest. Pero ya lo estaban eliminando. Van a encontrarlo a Rodrica. Yoko Wauer, el encargado de eliminarlo. Dejando las cuatro tiradas tirada. Y ahora quedan 3 contra 3 para que pueda a ver, a ver, bueno, tenemos a Fenro que va a descontar la vida de Ramuljas. Trata de aguantar Oruga, Frenro que se lleva uno más y Yoko Wou que queda solo contra tres se lleva el primero. Wow que queda solo contra tres se lleva el primero. Y atención con esto, eh. Y atención con Yoko se lleva otro más. Ah, bueno, ah, bueno, bueno. tranqui. Tenía ganas de jugar, Yoko. Paréntesis, ¿no? ¿Alguien puede banear ahí a decir que acaba de spoiler fuerte en el chat? No nos hacía eso siempre, ¿te acordás? Eh, Prodi. No, Prodi es un punto aparte, un hijo de puta Prodi te Por más que no hayan ganado, te polea igual. tipo Te tiraba. Mira, el chico está jugando Prodi decía: en tres rondas me suicido. Y se suicidaba, ¿viste? lo soñó Prodi. Ronda número 17, baja de parte del señor Godoy. Tenemos el 5 versus 4. Choco avanzando rápido, no mucho más que contar de esta ronda. Quedan dos jugadores y la gente de Oruga. Complicada en el arranque, lento el arranque de Uruguay. Cuac. Tenemos los últimos dos jugadores que van a caer. Entonces cuac. tenemos el 16 a 1 para los muchachos de Iria Gestor. En serio lo pero, pero tenemos. Sí, obvio. <risa> <risa> Por lo menos eh, consiguieron la ronda de la dignidad y recién arranca el torneo para ellos. Así que, con tranquilidad. Que tendríamos que haber hecho un bote un bote van bote eh, y todos iban a poner uno. Olvídate. ¿sí? <laughs> pero, no hay nada pero peor bueno. que te ponían en el partido. <laughs> Aparte, por una ronda, qué maldad. Bueno, Tenemos el primer resultado entonces animático. del primer partido estremeado, 16 a 1. ¿Sabes que en toda la presentación nos olvidamos de algo muy importante? Sí. No sé si lo dijeron porque yo estuve yendo y viniendo, pero gracias. A Mati, a Rialgus. sí, Woods, sí yo no me unos de decirlo, ¿eh? hermosos. Creo es eso, papá. Es muy lindo. Es muy, muy, muy lindo. Muy lindo. Y, la, y, y, y lo tiene. La oruga también es muy linda. Además de eso, la oruga también sube un montón. Eh, <laughs> además de eso, fíjate cómo está al tanto, ya cambié la escena y ya está 16-1. O sea, no, <laughs> es un crack. Tremendo. Ah, y también para los que entraron por el juego de Johnny, no se vayan porque va a haber más partidos. Ahora les voy a mostrar un poquito la grilla que hay que ya vamos a pasar rápidamente al otro partido mm, en cualquier momento. Un abrazo a la gente que haya sí. entrado de España, ¿no? Y también puede ser mucha gente de España que yo en la para allá. Eh, y comentarles que ese es un torneo amateur que en el cual todo los, lo recaudado, todos los premios, todas las llaves, inscripciones, todo va a los premios. O sea, más eh, guita que ponemos nosotros, plata que ponemos nosotros de nuestros bolsillos para los premios. O sea, es todo para los jugadores. Arrancó siendo un torneo apuntado a un público más amateur por ahí. A jugadores sí, más amateur. A la escena online cuando los equipos importantes jugaban LAN solamente. Pero, claro, y hoy. Y han pasado no, los años. Han pasado los años y, por más que no nos esperábamos nosotros, en este torneo tenemos a casi todos los mejores equipos de la región eh, hispanohablantes. Faltan unos pares, Falta Furu, falta Isurus, pero bueno, ya en algún momento los tendremos. Eh, pero con los nombres que hay, ya estoy pupulo, ya estoy Pero olvídate, pero muy feliz.